Ok, este es el video número 475 del curso de Java. En el video anterior creamos todos los registros para la tabla cliente. Son valores generados por medio de la herramienta Mockable. ¿Vale? Ya tenemos esos datos. Voy a ir hasta el modelo relacional de esta aplicación. Bien, entonces, a ver, empleados, ¿cuántos registros hay? Voy a consultar la base de datos. La base de datos. Ok, sería ta, 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 tan, usuario, empleado. Listo, solamente hay dos registros. Podríamos crear, digamos, unos 20 para tener 20 empleados en la lavandería. Cuando creamos un empleado, ocurre lo siguiente. Aquí tenemos, podríamos decir, una dificultad, pero es algo que podemos resolver. Cuando creamos un empleado, bueno, por un lado necesitamos el role ID, eso no hay problema. Pero necesitamos crear un usuario. Primero crearemos todos los empleados y después los usuarios. Porque para crear un usuario necesitamos conocer el empleado ID. En este caso, sí hay una restricción. Ese sería básicamente nuestro problema. Un usuario no puede existir si no hay empleado ID. Ok. No puede suceder eso. Entonces, básicamente para crear un empleado, hacemos lo siguiente. A ver, delete pack. Hay forma de guardar esta. Clone this schema. Si hay manera de clonarla. Y al clonarla, le damos save this schema y vamos a llamarla en lavandería empleado. Y damos clic en el botón Save. Si necesitamos el ID, ok, vamos a tener 20 empleados en total. Entonces, del empleado, sí, nombres, apellidos, sueldo. Y un role ID. El role ID, a ver, echémosle un vistazo a esta tabla. El role ID es un valor de 1 a 3. De 1 a 3. Pero básicamente que sea 2 o 3. Cajero o recepcionista. Solamente podemos utilizar esos dos valores. Ok. Entonces, sí, sería nombres. Quitemos este de documento, sí, nombres, apellidos, esto lo podemos dejar como sueldo. Y aquí decimos ta, 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 tan, advanced o basic, dejamos en blanco y le colocamos una fórmula. Entonces la fórmula va a ser en este así. Digamos que tiene un sueldo básico, podríamos dejarlo en dólares. Un sueldo básico de $400 más unas comisiones que son aleatorias, podemos simular. Entonces podría ir de $200 hasta $500. Ok. Listo. Ta, 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 ta. Bien. Ese sería el sueldo. Ahora viene el rol ID, un valor entre 1 y 2, entre 2 y 3, cualquiera de esos dos. Aplicamos nombres, apellidos, ta, ta, tan, que sean 20 registros. La tabla se llama empleado y le damos clic aquí donde dice preview. Entonces tenemos el ID en la primera columna, ID, nombres, nombres, apellidos. Esto es el sueldo salario. Y
los posibles role ID son 2 o 3, que es el último valor que se especifica en esa tupla. Podemos descargar estos datos y guardarlos como, bueno, ahí ya estaba el nombre. Abrimos ese archivo. No lo abre en la conexión activa, entonces voy a cerrar esto. Coloquemos en pantalla he maximizado. Y aquí en la conexión podríamos abrir ese archivo, el archivo empleado.sql. Tenemos los empleados con código ID 13, entonces no agregaré ni este ni este. Guardamos el archivo, podemos seleccionar esto y ejecutar. Ahí ya los agregó. Ahora sí quedamos con 20 empleados. Estos son datos que sí los pudimos haber creado antes, pero pues al principio necesitamos básicamente conocer cómo trabajar con crear los formularios para que a los operarios de la aplicación se les permita manipular esta, sí, gestionar la información que se puede agregar desde ahí. Ok. Ahora, haré un commit. Este archivo, ¿por qué se generó tan? Bueno, sentencias SQL para empleados. Control Enter, Control P. Listo. Entonces, yo creo que podríamos dejar hasta este punto y ya en el siguiente video concentrarnos, a ver, en la tabla usuario. Donde, si hay una dificultad aquí, por lo siguiente, antes de terminar, si vemos los datos de usuario, este valor, ¿cómo lo vamos a generar? El de la contraseña. ¿Listo? Podríamos dejar el mismo valor, va a ser la misma contraseña. Yo ya no recuerdo cuál fue la que especificamos, pero en alguno de los videos debe estar. Ok, entonces creo que era el nombre y unos números. Bueno, ya miraremos cómo logramos recuperar ese valor. Ok, entonces continuaremos en el siguiente video. Hasta la próxima.